Obrigada, Bisbilha. Muito obrigada a todos vocês e particularmente a aqui, escuta, dá para escutar? E particularmente a Academia Brasileira de Ciências de ter dado a oportunidade de trazer todos vocês para começar essa conversa conosco sobre qual é o rol da ciência, qual é o rol das academias nesse programa que nós queremos começar. Então, eu vou pedir aqui, por favor, que me acompanhem as pessoas que, das diferentes academias de ciência da nossa região amazônica, e vou começar com o Robert Daniel, que está aqui, o Manuel Gonçalo Taboada, da Bolívia. Eu preferia que você fique mais perto de nós. Germán Poveda, da Colômbia. Carlos Alberto Soria, do Equador. Claudio Bifano, da Venezuela. O nosso querido professor Jacob Pales, que também nos acompanha. E o senhor Telo Pinoza, do Peru. Hoje de manhã, nós tivemos uma reunião muito interessante e uma das perguntas interessantes que saiu foi o fato que nós estamos no meio de uma grande revolução tecnológica, de uma enorme criatividade no mundo, mas que está tendo efeitos bons e negativos. E, portanto, as nossas academias de ciência têm um imperativo de entender o nosso capital natural, o nosso capital social, a nossa grande cultura, e ver como responder nesses desafios. Certamente, no caso da Amazônia, ainda mais importante, porque é um universo enorme, já foi plantado pelo Virgílio, quando mostrou aquele slide todo o que significa. Mas também temos muita sorte, porque temos aqui umas academias que já vêm pensando há muito tempo, e não só pensando, como eles me recordaram, mas vivendo o dia a dia dos desafios que isso significa. Então, eu aqui vou pedir que a gente comece esse debate, eu vou pedir cada um deles fazer algumas considerações, nós mandamos algumas perguntas iniciais, e depois vamos ter um debate mais geral de todos os participantes aqui. Então, vou pedir, por favor, então, começar com o senhor Roberto Daniel, que faz uma considerações iniciais. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer inicialmente o convite da SDCN Amazônia para participar desse evento e poder procurar contribuir com as discussões importantes que vão ser feitas aqui. E agradecer à Academia Brasileira de Ciências, que o professor Jacó, que me indicou para representar a academia nesse evento. Então, na realidade, a orientação que eu recebi foi tentar passar um pouco para vocês o teor do documento que foi elaborado pela Academia em 2008, que serviu como referência até agora das discussões que a gente tem feito sobre a Amazônia, na realidade. Esse documento, que está visível para vocês, foi elaborado pelo grupo de trabalho que também está indicado aí, o grupo de trabalho da Academia, inclusive o professor Jacó, o professor Hernan também participaram desse grupo, junto com outros renomados cientistas, Adalberto Val, Berta Becker, Carlos Nobre e outros menos renomados, que no caso sou eu, na verdade, né? Tá certo? Tá. Mas, na prática, acho que foi um exercício importante da academia de tentar refletir sobre a Amazônia e com isso, dar uma contribuição sobre essa importante região. Então, o título já foi bastante significativo, Amazônia, Desafio Brasileiro do Século XXI, a necessidade de uma revolução científica e tecnológica. Ficava claro dentro disso que a academia via a Amazônia como uma questão crucial, na realidade, uma questão essencial para o país. E ela não devia ser vista uma questão unicamente amazônica e que interessava somente os amazônidas, na realidade, né? Então, com isso, na verdade, se abriu essa discussão. E, então, o tema, talvez a temática, já tinha sido levantada, inclusive, nos 50 anos da Universidade do Pará, Amazônia é desafio nacional. Essa ideia central, que na verdade a gente pode hoje expandir, dizer que a Amazônia é um desafio nacional, a Amazônia é um desafio latino-americano, na realidade, né? E nada mais representativo do que essa mesa aqui para mostrar a importância disso, né? A Amazônia não é só brasileira, né? Mas aquele documento era relativo ao Brasil,
Mas a Amazônia tem que ser visto como um patrimônio de toda a região e é um patrimônio da humanidade, na verdade, né? Então, é assim que ela tem que ser tratada e tem que buscar soluções que deem resposta aos seus desafios múltiplos e complexos que não são fáceis, né? Então, ficou claro aí que a Amazônia seria uma questão global, regional e nacional, né? Isso dentro do ponto de vista brasileiro, já deixei claro que, naturalmente, a visão latino-americana é fundamental. Não se deve pensar na preservação da floresta sem esquecer que a floresta não respeita fronteiras, né? A natureza não é burocrática, na verdade, né? Ela se expande em toda a região, na verdade, né? E tinha que ser considerada como uma questão do Estado, a ser debatida pelo governo e por toda a sociedade do país. A outra coisa muito importante, uma ideia central, é que o modelo de desenvolvimento buscado para a Amazônia é desafiador, inovador e único. Em outras palavras que aparecem lá no final, não existe um modelo a ser copiado. Quando se fala em desenvolver a Amazônia, você tem que ter originalidade, porque a região é extremamente original, extremamente particular, e ela não pode ser simplesmente, olha, eu vou fazer o que foi feito na Europa, nos Estados Unidos, não vai funcionar. Na Austrália, tem que pensar um modelo original, na verdade, tem que buscar criatividade para responder esses desafios. Tá? Então, o desafio é transformar o capital natural da Amazônia em ganhos econômicos e sociais de maneira ambientalmente sustentável e singular. E aí vem a ideia que partiu da Berta Becker, né, que é sempre repetida, mas é uma ideia muito forte, de que tem que valorizar a floresta em pé. A floresta em pé tem que valer mais para a sociedade do que a floresta derrubada e queimada, na verdade. Né? Então, essa ideia central é que sempre norteou as discussões que foram feitas na academia. Bem, então a questão da utilização racional dos recursos naturais, aliados à estratégia de desenvolvimento nacional, era uma questão crucial dessa estratégia de desenvolvimento da Amazônia. Né? O principal objetivo seria uma revolução de ciência, tecnologia e inovação para a Amazônia, partindo de um novo paradigma de desenvolvimento regional. Então, uma ideia bastante ambiciosa, bastante complexa, mas que responde também aos desafios que a região coloca para a gente. Entre os desafios mais urgentes que foram colocados, havia a criação de novas universidades públicas, claro que baseado nas facilidades existentes, as demandas existentes, as concentrações populacionais existentes, na realidade. Criação de institutos científicos e tecnológicos também. Ampliação e fortalecimento da pós-graduação. Mas não só ampliação e fortalecimento da pós-graduação, mas ao mesmo tempo também, além da formação de recursos humanos na região, a atração e fixação de pessoal. A Amazônia carece de recursos humanos, então não basta. Tem que haver um esforço enorme de formação de recursos humanos, isso é um desafio crucial, mas além de formar recursos humanos na região, nós temos que ter capacidade de atrair pessoas de fora e fixar os formados aqui e os que vêm de fora. Senão todo esse esforço é perdido, na verdade, e não há um avanço real. Outro ponto importante que foi discutido na academia é o fortalecimento das redes de informação. A internet hoje é uma ferramenta essencial. Numa região com dificuldade de comunicação, com grandes distâncias e com problemas de isolamento populacional, a internet é uma ferramenta essencial. Então, ela tem que ser valorizada e redes de informação têm que ser instaladas, têm que ser modernas, ágeis e compensar determinadas carências da região em termos de comunicação. Em termos da criação de novos institutos de pesquisa, foi prevista a criação, no decênio seguinte à publicação, de 3 novos institutos científicos voltados para recursos florestais e biodiversidade, recursos aquáticos e recursos minerais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre recursos minerais lá na frente, mas eu acho que é um tema interessante, né? Recursos aquáticos é um tema evidentemente óbvio para a Amazônia, recursos florestais e biodiversidade nem se discute na realidade. Né? Tá. Bom, havia também a necessidade de criar núcleos para o desenvolvimento de polos industriais inovadores. Evidentemente, historicamente, já havia o núcleo da Zona Franca de Manaus, do Polo Tecnológico Associado, que são um núcleo extremamente forte, extremamente importante, que é conhecido por todas as pessoas da região. E havia um esforço no Pará de desenvolver parques tecnológicos no Guamá, no Tocantins, no Tapajós, associados com as universidades do Pará. E então, em projeto de criação, a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e a Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, em Marabá. Então, esses 3 polos, na verdade, seriam a expectativa de desenvolver uma ciência e tecnologia mais moderna e tentar transformar, então, em empreendedorismo, ações de geração de renda econômica maior, essa tecnologia. O desenvolvimento de tecnologias e inovações também tem que ser sempre pensando no uso sustentável de recursos naturais, evidentemente. Né? Isso aí estava implícito nessa filosofia. Bom,
Em termos da ampliação e fortalecimento da pós-graduação da Amazônia, esse era um dos eixos centrais da política de ciência, tecnologia e inovação proposta, porque é óbvio que a maior carência da Amazônia ainda é recursos humanos. Isso é minha avaliação um pouco pessoal que eu estou colocando, mas eu acho que sem recursos humanos nós não temos como realmente responder esses desafios. Precisa formar mestres e doutores na região, precisa atrair novos pesquisadores e precisa fixar pesquisadores com condições adequadas para que eles realmente tenham motivação para trabalhar na região e possam contribuir, de fato, para o desenvolvimento da região e tudo mais. É os 20? Me deram 20 minutos. Bom, tinha me dado 20, na verdade, só se me informaram mal. Tá? Lá no programa tinha me dado 20, mas eu trabalhei em cima disso, na verdade. Mas, bom, são 10, então... Bom. Não, tudo bem, não, sem problema, sem problema. É que a informação que me deram que eram 20 minutos, então foi, desculpem, tá? Bom, a fixação de pesquisadores na região, na verdade, né? Então, evidentemente que aí tem vários problemas, né? Tinha que romper com a igualdade aparente no país, só leva à preservação dos equilíbrios. Isso é um desafio muito grande, né? Porque o país tem uma legislação que é uniforme e muitas vezes a Amazônia oferece incentivo para as pessoas que vêm de fora. Bom, outro item, desculpa, fortalecimento de redes de informação da região, isso já foi discutido, não vou insistir nisso, então, na verdade. Bom, os recursos necessários eram necessários em torno de 1% do produto regional bruto, desculpe que está errado o slide aqui, era necessário em torno de 1% do produto regional bruto para criar essa condição. Ao final de 10 anos, teríamos 3 novos institutos científicos e tecnológicos, 3 novas universidades, e o investimento adicional seria correspondente a 1,9% do PIB regional, ou 0,2% do PIB brasileiro, em torno de 30 bilhões de reais, em 10 anos. O investimento não era absolutamente assustador, pelo menos naquela época, na verdade, não parecia nada disso. Mas conseguir esse investimento é outra história, você tem que ter um apoio político muito forte, e isso é outro desafio. Com isso, se esperava mudar o paradigma de desenvolvimento da região e chegar, então, ao desenvolvimento sustentável baseado em ciência e tecnologia. Bem, as mudanças ocorridas após o plano, eu acho que andei rápido demais. Deixa eu ver uma coisa. Não. Não, está faltando um slide aí. Bem, esse slide está errado, mas eu tenho aqui no meu aqui as mudanças ocorridas após o plano. Foram criadas novas universidades públicas, a UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, se criou e se consolidou nessa época. Depois disso foi criada a Universidade Federal Sul-Sudeste do Pará. Evidentemente que a gente não pode dizer que isso foi uma resposta direta ao documento da academia, mas a academia exerce essa influência de fortalecer essas demandas, na verdade, né? Em termos de criação de Instituto Científico e Tecnológico, foi criado em Belém o Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável, que não deixa de ser uma contribuição nessa área também. A ampliação e fortalecimento da pós-graduação prosseguiu na região, e assim como a atração e fixação de doutores, embora com dificuldades, né? E o fortalecimento das redes de informação ainda é uma demanda que não foi satisfatoriamente atendida, na verdade, né? Bem, aqui eu tento fazer uma breve comparação. Em 2008, o cenário era extremamente favorável. A economia mundial estava em expansão movida pela China e países emergentes. As commodities, que é o principal produto de exportação brasileira, estavam altamente valorizadas, inclusive os minérios, dos quais o Brasil é um grande exportador. O Pará, 80% das exportações do Pará são minério de ferro, um terço do PIB regional é minério de ferro também, é mineração, na realidade, né? E o Brasil tinha um saldo expressivo na balança comercial e um crescimento econômico expressivo, com melhoria na distribuição de renda e expansão do emprego. O quadro para 2015 não é muito esse, não. É bem mais difícil, na realidade, né? Uma perspectiva de redução da taxa de crescimento da economia da China, queda acentuada no preço das commodities, saldo negativo atual na balança comercial brasileira, perspectiva de baixa taxa de crescimento, indicações de redução de investimentos públicos, possibilidade da queda na oferta de empregos. Eu não quero ser pessimista, mas digamos o seguinte, sendo realista e vivendo na Amazônia há 40 anos, você pode perceber... Se em 2008 a gente não conseguiu implantar o quadro total, em 2015 esse desafio é ainda muito maior. Então, eu acho que a estratégia hoje é você fazer aquilo que o Jacó comentou, que é você buscar ganhos onde for possível, na verdade. Não pensar num pacote fechado,
porque vender esse pacote na situação econômica atual eu acho extremamente difícil, na realidade, né? Então, você tem que saber onde você vai poder negociar avanços para a região no momento atual, que não é um momento favorável em termos econômicos, na realidade, né? Bem, sobre as questões que foram colocadas para a SDSN, eu vou rapidamente colocar alguns comentários aqui sobre algumas coisas, só para contribuir para o debate, né? Sobre o papel e a contribuição da ciência para fazer face aos desafios do desenvolvimento sustentável na Amazônia e quais seriam as áreas-chave de pesquisa para a Amazônia nos últimos cinco anos, eu acho que aumentar o conhecimento científico dos diferentes aspectos da região é essencial. A crise é muito grande, na verdade, né? Então, o que acontece? Onde é que a Amazônia tem se desenvolvido em termos de conhecimento? Ciências biológicas, nós temos 13 cursos de doutorado, corresponde a 37% dos doutorados da região e são 8,7% do país. É muito expressivo. Ciências exatas da Terra, nós temos 7 doutorados, 20% dos doutorados na região, 4,7% do país. Multidisciplinar tem 3 doutorados, 8,6% da região, 3,6% do país. E ciências agrárias também está em expansão. Então, a gente nota uma vocação clara da região para ciências naturais e recursos naturais e multidisciplinaridade. É aí a nossa força e é aí que a gente deveria investir, na verdade. Tá? Ok, desculpe, eu não tinha passado esse slide aí. Tá? Então, esses dados estão aí. E aqui aparece um quadro em que claramente mostra que o crescimento da área multidisciplinar na Amazônia é muito grande. Ele atinge um índice muito maior do que tem no Brasil. E das áreas biológicas também. A área de exatas tem praticamente o mesmo nível que as demais, equivalente nacional. Outras áreas são muito frágeis na Amazônia ainda. Então mostra o quê? Que os cursos de pós-graduação já estão buscando se especializar naquilo que é a vocação da região. Eu acho que esse é o recado que se tira daí. Então, quando se procura definir onde se vai atuar, evidentemente tem que pensar onde estão nossas competências. E as nossas competências se situam fundamentalmente nessa área. Tá? Bom, a outra pergunta que eu coloquei aqui é como as instituições científicas podem contribuir para soluções para desenvolvimento sustentável na região amazônica. Eu vou falar sobre dois projetos rapidamente, desenvolvendo o Instituto Tecnológico Vale, um de monitoramento e uso sustentável de recursos naturais na bacia do rio Itacaiú, no sudeste do Pará. Hoje de manhã foi muito comentada a questão dos recursos hídricos, como ponto crítico para o desenvolvimento sustentável mundial. Isso também é válido na Amazônia. Contrariamente ao que se pensa, a Amazônia tem regiões onde falta água. Na estação seca, no sudeste do Pará, tem rios que são intermitentes e que não tem água, na verdade, o tempo todo. E também um projeto de uso e ocupação da terra nessa mesma bacia do rio Itacaiunas. Aqui vocês têm a localização da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que vem do Brasil Central e deságua, o Tocantins deságua em Belém, no norte do Brasil. E aí, em destaque, a bacia do rio Itacaiunas, tá certo? A sul da barragem de Tucuruí. Aqui vocês têm a bacia em detalhe, e nessa bacia estão localizados os principais produtos minerais. Aí estão localizados os principais produtos minerais, projetos minerais da Vale. Você tem o projeto Salobo de cobre, manganês do azul, N4 e N5 de ferro, projeto Sossego de cobre, projeto S11 em instalação, projeto que está custando 18 milhões de dólares de investimento de ferro, e onça-puma de níquel. Nessa bacia foi desenvolvido um projeto para monitoramento da bacia com instalação de 8 estações automáticas por conta do projeto, mais 3 que foram instaladas pela Secretaria do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas. Nós vamos ter 11 estações hidrometeorológicas automáticas transmitindo dados contínuos para monitorar essa bacia. Então isso vai permitir um salto qualitativo no monitoramento dos recursos hídricos muito grande, e eu acho que numa área que é impactada pela pecuária e também pela mineração, que vocês vão ver adiante, na verdade, né? Tá? Então, aqui foi feito um estudo também paralelo sobre o uso e ocupação da terra, baseado essencialmente em sensoriamento remoto, mostrando o que aconteceu na região de 73 a 2013. Então, na realidade, o que a gente percebe? Em 73, a região era assim. Eu estou ficando velho, porque 73 foi a primeira vez que eu fui em Carajás, na verdade, né? Eu era funcionário do Projeto Radan e desembarquei aí. Tá? Eu posso terminar mais 2 minutos? Tá? Então, na realidade, a gente tinha a área totalmente preservada, alguns poucos claros marcados aí. Já no ano seguinte, uma década seguinte, em 84, havia já a reserva dos índios xicrins e catetés, na verdade, né? Nessa região. E em 84, a gente já tinha uma situação bastante distinta,
com o início da ocupação da região pela pecuária, na verdade, pelas grandes fazendas. E vocês começam a ver os claros na floresta, na verdade, né? Em 1994, isso só vai expandindo, mas para resistir a esse processo, começou a criar novas áreas de reserva. A reserva do Tapirapé Aquiri, a reserva do Tapirapé, a reserva do Igarapé Gelado, e a mineração nesse período já tinha começado em 1985, tá certo? Aí o que a gente tem? A gente tem, em 2004, esse quadro, com a criação da reserva de Carajás, com a criação da reserva de Carajás, na verdade, e a ampliação cada vez mais da destruição da floresta. E, finalmente, a gente chega ao quadro atual, em que a gente tem somente as áreas de reserva, as áreas protegidas com floresta contínua, e todo o restante praticamente devastado, com a floresta devastada, e somente com grandes projetos de pecuária. A floresta que é residual, ela é uma floresta descontínua, que não tem a mesma capacidade ecológica da floresta normal. O quadro aqui, da área preservada, que é onde estão a maioria dos projetos de mineração, 97% da floresta está preservada. Na área fora das áreas preservadas e onde praticamente não tem projeto de mineração, só localmente, você tem mais de 60% da área desflorestada e totalmente transformada. Isso aparece melhor no slide seguinte, na verdade, não sei se, que é isso que vocês estão vendo aí de 2013, na realidade. Então, na prática, duas conclusões. A primeira, a preservação de áreas é fundamental para a preservação da floresta, e a contradição que sempre se fala entre mineração e preservação, ela pode ser mais aparente do que real. Essa área aí é a grande produtora de minérios do Pará, e no fundo a floresta com a mineração, eles estão conseguindo coexistir, porque uma se apoia na outra, na verdade. Se não houvesse grandes projetos de mineração, essa área teria o mesmo destino que as áreas vizinhas, seria transformada em grandes fazendas, na verdade. Essa que é a realidade. A associação da mineração, que gera renda para o país, com a preservação, com áreas preservadas, permitiu que isso se servisse. Hoje isso é uma ilha. Se vocês olharem a Amazônia, isso hoje é uma ilha. Tá? Por último, como estimular a cooperação para desenvolvimento sustentável na Amazônia? Né? Eu quero chamar a atenção que tem um número muito grande de programas de desenvolvimento sustentável na Amazônia, na realidade. Né? Então, na realidade, esses programas, eu fiz um levantamento rápido, tem pelo menos 7 doutorados, 20 mestrados e 7 mestrados profissionais, distribuídos em todos os estados da Amazônia. Então, é muito importante tentar mobilizar essa massa crítica, na realidade, para tentar contribuir para essa ideia de desenvolvimento sustentável na região. Como fazer isso é um dos desafios, tá certo, né? Mas eu acho que essa massa crítica teria que ser mobilizada para participar desse processo, porque ela existe e é fundamental que ela se comprometa com esse processo. Tá? Então, era isso que eu tinha para colocar. Desculpe a correria um pouco, na verdade, mas tinha me dito que era 20 minutos para a minha apresentação, eu trabalhei em cima disso. Muito obrigado. Eu vou me apresentar. Eu sou Gonçalo Taboada, presidente da Academia Nacional de Ciências da Bolívia. Eu quero agradecer à Academia de Ciências do Brasil, através do professor Palis, e agradecer pela extraordinária organização dos dois eventos a Marcos Cortazal, realmente muito, muito complacido pela presença. E eu vou pedir vocês, eu vou apresentar em espanhol, que é minha língua madre, para não cometer erros. Definitivamente, para todos nós, a Amazônia é parte de nosso território. E já se falou muito, e se falou com muita profundidade e claridade, del programa de ciencia, erradicación de la pobreza, desarrollo sostenible y en el caso de ahora de nuestro común territorio, aunque menor, en el de Bolivia, del Amazonas. Y no me voy a referir a los temas generales que ya se los conoce como que la Amazonía es responsable por mantener húmedo todo el continente y su depredación influye directamente en el clima, que se nota por la ausencia de precipitaciones, que esta mañana yo con algunos de los colegas lo comentaba. Hoy es un tiempo de lluvia en esta región y casi no hemos visto lluvia los 5 días que hemos estado y eso es preocupante. Y
Por eso creemos que este tema es un tema que atinge a todo el continente, porque estamos viendo en este cambio climático una pérdida de los glaciales en nuestra alta montaña, y por supuesto eso va a influir en el aporte de agua hacia los grandes ríos de alguna manera, y nos va a generar problemas de desertificación concreto. Pero yo quiero referirme especialmente a algunos temas que son estrictamente bolivianos. Estamos perdiendo mucha floresta en el Amazonas, porque algunas regiones del Amazonas ya tiene la presencia de poblaciones que fueron migradas de la montaña hacia las zonas bajas, que están dedicándose de manera intensiva al cultivo de la coca. Es posible dedicarse al cultivo de la coca si esta se la hace de manera sistemática, pero se perdió esta capacidad de trabajo sistemático y la producción es tan intensiva que si antes tenían 3 cosechas al año, ahora están llegando a 6 o 7 cosechas al año, que está dejando la capacidad del suelo con mínimas condiciones de renovación y regeneración. Y por supuesto esto hace que se vaya avanzando en la frontera hacia ciertas regiones que inclusive han sido declaradas como áreas protegidas, y esto va a aumentar. Otro de los problemas también, esta migración está abriendo muy rápidamente la floresta, y estamos encontrando la presencia de brotes de enfermedades tropicales que estaban de alguna manera controladas, porque se han creado condiciones para que ciertos vectores hematófagos, que seguramente tenían relación con animales de la floresta y que las percibíamos como salvajes, ahora tengan carácter domiciliario y vayan infestando a los humanos que van a migrar y van a trabajar en estas regiones. Es otra línea de investigación importante. Y tercero, que estas poblaciones que migran desconocen cuál es la forma de trabajo y de adaptación a este medio ambiente diferente, y requiere de una investigación psicológico, social y económico importante. Creemos que debe generarse equipos de trabajo multidisciplinarios que vayan enfocando todas las áreas que vayan apareciendo en estos procesos, que son altamente preocupantes ahora. Ese es un tema. Los otros temas están vinculados con la capacidad que podemos tener nosotros para desarrollar cierta investigación que le está dando cierta claridad al conocimiento del Amazonas nuestro. Tenemos equipos que están trabajando con la identificación, por ejemplo, de las palmeras nativas, la clasificación de las mismas y la forma de explotación sistematizada y con renovación que permita mantener a esas poblaciones con una producción que sea más o menos permanente. También nos preocupa que las ciertas empresas entren a la producción de la soya y vayan a la deforestación. La soya está avanzando por esas regiones y nos está acortando nuestro Amazonas, que tanto lo queremos cuidar. Por eso creemos que es necesario hacer una cooperación con integración de muchos investigadores de todas las áreas y las academias. Por lo menos la Academia de Bolivia podría ser un elemento de relación con los investigadores en todas las áreas para estos proyectos que deberían ser multidisciplinarios. Estamos dispuestos a ello, pero adicionalmente nos va a permitir llegar a nuestros políticos para que tomen decisiones adecuadas respecto a estas
a la decisión de buscar política de preservación del Amazonas. Yo recuerdo, hemos tenido una excelente experiencia en la visita de Llanas hace varios años a Bolivia, en la que la presencia de los presidentes de las academias que conformamos Llanas, en una relación con el vicepresidente, permitió a la Academia Nacional de Ciencias un acercamiento con el gobierno. Nuestra relación ahora ha mejorado sustancialmente, y si conformamos equipos interdisciplinarios con presencia de las academias, a la que el gobierno, por ejemplo, Llanas, respeta mucho, seguramente vamos a poder llegar con proyectos que sean de desarrollo conjunto y común, y nos van a poder cooperar los países de más desarrollo, por ejemplo Brasil, en la formación de recursos humanos en las áreas deficitarias nuestras. Y quizá nosotros podamos transferir alguna información de los temas que estamos realizando, que son temas que son problemas nuestros ahora y que lo estamos tratando de enfocar y resolver de manera coyuntural en la medida que van apareciendo y van requiriendo nuestra acción, nuestro accionar en este tema. Por eso nos parece que esta reunión es absolutamente importante, buscar esta cooperación, yo diría esta integración de instituciones, de tal forma que todos podamos conformar un equipo de trabajo en nuestros diferentes países, en términos de trabajo de intercambio de información, de repente equipos que se puedan movilizar y ayudarnos, todos nosotros en lo que nosotros podamos hacerlo con nuestras universidades y con nuestras instituciones de investigación, lo haremos para que se vayan resolviendo los temas de manera concreta, que creo que es lo que en este momento nos preocupa. No se me ocurre comentar nada más porque creo que todo ya se ha comentado con profundidad, pero estamos dispuestos a entrar en el comentario y el debate cuando así sea necesario. Yo les agradezco por haberme escuchado. Buenas tardes para todos y para todas. Quiero agradecer a la Academia Brasilera de Ciencias por haberme invitado a participar en representación de la Academia Colombiana de Ciencias en este importantísimo foro. Yo voy a hablar aquí con tres sombreros. Uno es en representación de la Academia Colombiana de Ciencias. En segundo lugar, yo soy miembro del IPCC, he hecho parte de los reportes 3, 4 y 5 en su capítulo de América Central y América del Sur, y conozco muy bien la problemática de la región en términos ambientales y todas sus consecuencias sociales, económicas, ambientales, ecológicas. Y también quiero hablar aquí por mi experiencia de más de 15 años como miembro del Comité de Dirección Científica del proyecto LBA. El proyecto LBA es el Large Scale Atmosphere Biosphere Experiment in Amazonia, el programa de gran escala de investigación de la biosfera y la atmósfera en la Amazonia, que ha sido liderado por Brasil y ha tenido también apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea para entender el funcionamiento hidrológico, climatológico, biogeoquímico de la Amazonia como una entidad singular muy importante en el planeta, y de cómo el cambio de uso del suelo y la deforestación están cambiando ese funcionamiento. Entonces, con esos tres sombreros, creo que tengo una perspectiva amplia para exponer las siguientes ideas. Primero, la Amazonia comienza en los glaciares andinos. La Amazonia no solamente es la Amazonía brasilera, sino que incluye desde los Andes, desde los altos Andes. Los glaciares andinos reciben sus aguas traídos por los vientos alisios desde la Amazonia, y los Andes transportan aguas superficiales desde los Andes hasta las tierras bajas de la Amazonia. Entonces, los Andes y la Amazonia conforman un sistema de retroalimentación conjunto,
y cualquiera de los afectos o de los efectos que se estén haciendo o en la Baja Amazonía o en los Andes alterará el funcionamiento dinámico de ese sistema, poniendo en riesgo uno de los puntos críticos más importantes para la integridad climática del planeta Tierra. Con eso en mente, entonces quiero hacer un llamado a que en este foro se le dé mucha importancia a la Alta Amazonía, incluyendo la cordillera de los Andes, porque los Andes tienen singularidades muy propias en términos de gradientes altitudinales, de gradientes biológicos, de gradientes climáticos, de gradientes geográficos, que lo hacen muy diferentes de la Baja Amazonía brasilera. En segundo lugar, el problema de la deforestación. La Alta Amazonía andina está siendo deforestada de manera inmisericorde para propósitos legales e ilegales, para minería, para expansión de la frontera agrícola y ganadera. Son presiones muy fuertes porque la deforestación tiene una racionalidad económica muy clara, más bien irracionalidad económica muy clara, porque como lo hemos visto aquí, la economía no es una ciencia honesta con el medio ambiente. Nuestra economía valora más un bosque tumbado que un bosque en pie. Ya es hora de que la ciencia económica se ponga al día con las ciencias ambientales y con el medio ambiente para valorar los ecosistemas de manera mucho más honesta. Entonces, esos son forzantes muy importantes que no son fáciles de controlar, pero que sí sabemos que la deforestación está causando impactos hidrológicos, climáticos, biogeoquímicos, pérdida de biodiversidad, etc. Y yo estoy convencido que la única esperanza que tienen nuestros países amazónico-andinos para salir del atraso, de la pobreza, del subdesarrollo y de la dependencia es aprovecharnos del tesoro que tenemos en nuestra biodiversidad. En ese bosque alto amazónico hay cantidades de drogas, fármacos, remedios, biomoléculas, genética, patentes, odorizantes, colorantes, todo lo que usted se pueda imaginar en términos de del valor agregado que la investigación científica le puede poner al bosque natural nuestro. Allí radica una de las esperanzas que yo tengo para los países andino-amazónicos. Y por eso no es solamente cuestión de quedarse extasiados mirando la belleza del bosque natural, claro que sí, pero tenemos que ser más agresivos en términos de que su aprovechamiento sustentable tiene que ir a buscarle todos los secretos científicos que tiene el bosque nuestro para, con ese valor agregado que le da la ciencia y la investigación, producir mucha riqueza para nuestras sociedades, manteniendo el bosque en pie, conservándolo en su estado natural. No es integrismo radical ecológico, es una cuestión económica, de desarrollo económico para nuestros países. Creo que eso entonces debe constituir prioridad nacional para nuestros países. El pago por los servicios ecosistémicos es otra dimensión fundamental que tenemos que analizar aquí. El bosque nuestro no solamente cuida el planeta, combate el cambio climático, nos protege contra el cambio climático, secuestra carbono, alberga biodiversidad, y todos esos servicios ecosistémicos tienen que ser valorados, pagados y cobrados de manera justa para que el bosque pueda ser preservado. Finalmente, quisiera decir que esto solamente puede ser posible con un programa de investigación conjunto, transdisciplinario, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La Alta Amazonía es altamente intervenida por razones que ya expuse. Entonces, la solución a esas problemáticas no puede venir solamente de una de los dos tipos de ciencias. Aquí los programas de investigación tienen que formularse desde el principio con equipos transdisciplinarios que incluyan científicos naturales y científicos sociales. Yo personalmente tengo experiencia, desde hace 2 décadas dirijo un grupo de investigación en Colombia, donde investigamos por qué el fenómeno del Niño dispara las epidemias de malaria en Colombia. Hemos hecho investigación científica fantástica para tratar de entender ese problema. Hemos avanzado mucho en el conocimiento científico del por qué ocurren esas epidemias. Pero yo siento una gran frustración
porque no hemos sido capaces de transmitir ese mensaje a los tomadores de decisiones para que la malaria se reduzca y no mate tantos niños en las tierras bajas y más pobres de Colombia. Y yo creo que la única salida a ese problema es a través de involucrar científicos sociales en todas estas disciplinas y en todas estas investigaciones, desde el principio de los proyectos, no al final de los proyectos. De manera que, en síntesis, yo creo que lo que tenemos que hacer, que enfrentar, es un gran programa de investigación sobre cambio ambiental global, incluyendo cambio climático, variabilidad climática, deforestación y cambio de uso del suelo, la variabilidad climática asociada con el niño y la niña, y siempre pensando mucho en las aplicaciones. Nosotros, en los países del llamado tercer mundo, en los países en desarrollo, tenemos que ser muy prioritarios en nuestra ciencia. Nosotros debemos hacer una ciencia que evidentemente tenga principios fundamentales básicos, pero que también esté muy dirigida hacia las necesidades más importantes de nuestra gente. Por ejemplo, la salud humana, que es un tema que ya hemos venido discutiendo, es un tema prioritario en términos de esta variabilidad y este cambio climático. La agricultura, la generación de electricidad, ¿qué va a pasar con las grandes hidroeléctricas en la Amazonia? ¿Cuáles son los impactos ambientales de ello? Allí tenemos grandes retos en términos del entendimiento de lo que el cambio y la variabilidad climática y el cambio ambiental global están afectando y estarán afectando la dinámica de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias por recordarnos que sí, que esta región es una superpotencia de biodiversidad y que por tanto la ciencia tiene un imperativo muy grande de hacer que esta sea una generación de riqueza para la región. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Academia de Ciencias del Brasil, por habernos invitado a estas conferencias. Muchas gracias por la hospitalidad de Manaus, muy agradecido. Bueno, yo les quiero presentar un poquito sobre la visión de Ecuador. Ecuador es un país pequeño ubicado de aquí de Manaus al norte hacia el oeste en la línea ecuatorial. Y el país tiene básicamente cuatro regiones muy identificadas: la zona de Galápagos, que son un conjunto de islas en el Océano Pacífico, la zona de la costa, que está ubicado en la parte amarilla, la zona entre montañas, entre los Andes, que está ubicado en la parte central básicamente del país, y luego la región amazónica, pintada de verde. Esta región amazónica corresponde al área equivalente al 47% de la superficie total del país. Una de las características interesantes de Ecuador es de que es un país pequeño pero terriblemente mega diverso. Es más, según los estudios nacionales e internacionales, que son muchos y varios, le ubican al país como uno de los países más megadiversos de la Tierra. Esto es, si es que usted compara algunas cifras, va a ver de que hay más de 16.000 plantas vasculares, especies de 16.000 plantas vasculares, que son muchas, pájaros con 1.600 diferentes especies, mamíferos con 324, anfibias 472, etcétera, etcétera. Esto es para indicarles a ustedes de que definitivamente es considerado uno de los países más megadiversos del mundo. Esto quiere decir de que en promedio tiene alrededor de 9.2 especies por kilómetro cuadrado, que es una cantidad muy respetable de especies, según datos de la Conservation International. Sin embargo, el país tiene algunos problemas, entre esos el país que los problemas que acabas de indicar tú, Germán, bastante deforestación en el país, a un 2% aproximadamente anual en este momento, pero la buena noticia es de que la tendencia a disminuir la deforestación es alta en estos últimos años, de modo de que pronto ojalá podamos controlar este problema. Entonces tenemos el 47% del territorio aproximado, equivalente a unos 130.000 kilómetros cuadrados. Es el lugar, esta Amazonía, la región de la Amazonía, es el lugar donde tenemos las mayores reservas de petróleo que tiene el país.
Para su información, Ecuador produce alrededor de 500.000 barriles de petróleo diarios en este momento, y la tendencia es a encontrar otros campos de petróleo, y obviamente ya han sido encontrados, y es una pena decirlos, que están justo en uno de los lugares más biodiversos del planeta. Varias minas de oro que también se encuentran en el oriente, y una gran cantidad de invalorable, básicamente, de biodiversidad. Además de eso, está poblado por algunas comunidades indígenas autóctonas de la zona, ancestrales, que han decidido vivir en aislamiento. Y también un recurso muy interesante es la cantidad de agua que nosotros tenemos ahí en esa parte del país. Existen más de siete grandes ríos que son afluentes básicamente del Amazonas, y una gran cantidad enorme de ríos pequeños que vienen todos de la cordillera. Estas aguas vienen desde aproximadamente 5.000 y 6.000 metros de altura y bajan hasta 4 o 5 metros sobre el nivel del mar. Obviamente tenemos algunos problemas serios, como algunas barreras que impiden naturalmente la sustentabilidad de la zona. Entre esos, obviamente, está la explotación del petróleo. Somos el cuarto país más grande de Sudamérica que produce petróleo. Y esto nos ayuda con un 76% de las necesidades energéticas que tiene el país, o tenía el país hasta el 2012. Ventajosamente, estos nuevos gobiernos que hemos tenido últimamente están buscando otras posibilidades de nuevos usos de diferentes fuentes de energía. Hay una limitada educación y problemas socioeconómicos que tenemos igual en la zona, muy poca innovación de industrias sustentables y obviamente la presión del mercado global para maximizar la profitabilidad de la tierra. Yasuní es el nombre de esta joya del Pleistocénico, que corresponde a aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, que es básicamente uno de los lugares, como decía, muy biodiverso del planeta. Fue declarado por la UNESCO como uno de los recursos de la biosfera. Es el lugar natal de dos comunidades indígenas de la zona. Definitivamente es el lugar más rico que nosotros tenemos de petróleo en este momento, pero que no lo hemos explotado y espero que nunca lo hagamos. Y definitivamente hay que considerar de que el valor de ese petróleo está ahí, pero no se lo puede negar. Dentro de las cosas que está haciendo el país es algo muy interesante que tiene que ver con la educación. El país hace 10 años aproximadamente creó una de las tres universidades amazónicas. Ikian es el nombre, es un nombre quichua, que significa la universidad del bosque tropical. La idea es obviamente estudiar la diversidad que existe en la parte ecológica, estudiar la posibilidad de que eso se pueda convertir en una fuente de economía con otros conceptos diferentes que tienen que ver con sustentabilidad. Y obviamente el gobierno ha promovido la investigación científica y básicamente ahondar en la parte de la educación. Aquí tenemos, por ejemplo, algo interesante con respecto a estas comunidades indígenas, que ellos por su propia cuenta han encontrado que existen en ese bosque donde ellos viven 625 especies de árboles que son muy útiles para ellos en varias categorías, como 414 especies de madera que puede ser utilizado para varios fines, como 409 mamíferos, 384 especies de pájaros, 150 especies que pueden ser utilizadas para alimento, 102 especies que pueden ser utilizadas en los procesos medicinales y como unas 87 especies que les sirven de energía. La idea es tener un cambio en el modelo económico del país.
Antes, en el lado izquierdo de ustedes, teníamos una matriz productiva actual que consistía básicamente en la exportación de productos primarios, esto es materia prima, y la exportación de algunas cantidades de diferentes productos terminados. El país está dándose cuenta de que es el momento de cambiar esto con la educación, con la tecnología nueva, etcétera, y cambiar totalmente ese esquema a una nueva matriz productiva que consiste en darle valor agregado a los productos hechos en Ecuador. De esa manera, algunas industrias medianas y pequeñas están recibiendo todo el apoyo habido y por haber del gobierno, y obviamente el gobierno va y visita estas pequeñas industrias y nos motivan a que se puedan crear cosas diferentes, en otras palabras, que utilizando nuestros recursos naturales, como la materia orgánica, por ejemplo, se pueda encontrar algunos productos que sean bastante amigables con el sistema. Esto es, que no sean contaminantes, etcétera. Por ejemplo, se han producido algunos productos que me parecen muy interesantes. Existen varios de ellos en realidad, pero aquí tenemos uno como ejemplo, en el que utilizando productos biodegradables, muy amigables, verdes con el ambiente, se puede controlar infecciones de plantas comestibles. Por último, quería mencionarles de que obviamente aprovechando la gran cantidad de riqueza hídrica que tenemos y las grandes cascadas que vienen desde el Amazonas hacia abajo, se están tratando de organizar algunas fuentes de energía para optimizar el sistema hidroeléctrico. El país, según los cálculos que se han hecho, tiene una capacidad de 25.000 megawatts, de los cuales solamente el 10% están utilizados en este momento, y la idea es de que en el año 2015 y 2016 el 20% de esto, de estos 25.000 megawatts, podrían ser producidos ahora en el Ecuador. Aparte de eso, existe gas natural y obviamente la gran fuerza de los vientos eólicos que nos vienen igual del Atlántico. Aquí tenemos algo de bibliografía, tanto para el uno como para el otro, para demostrar la seriedad del trabajo. Cuando Marcos me mandó el correo invitándome a esta reunión, yo le pregunté, ¿y qué voy a hacer yo ahí? No tengo sombreros yo de amazónico de ningún tipo. Entonces me dijo que tenía que venir para acá para contar un poco qué es lo que hacíamos nosotros desde la academia, por el Amazonas, por nuestro pedacito de Amazonas que tenemos también al sur del país. Bueno, y vine. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hace la academia? Primero, reconoce la importancia de ese territorio que nosotros tenemos, que compartimos, digamos, con varios países, como un recurso fundamental, no solamente para el país, sino para la humanidad, y reconoce otra cosa que es muy importante, pienso yo que es muy importante, es que ahí viven personas en un medio absolutamente depauperado. Ahí viven personas que tienen el más alto índice de analfabetismo, enfermedades, etcétera, etcétera. El gobierno habla de crear una universidad amazónica. Parece que eso está de moda. Y uno se pregunta, ¿y con qué gente? Crear una universidad amazónica, en nuestro caso, en este momento no sería tarea fácil. Porque para crear una universidad hay que tener gente muy bien preparada, porque si no, tendríamos un remedo de universidad. Otra cosa. CEL Academia, desde hace más de 20 años, creó una pequeña fundación que se llama FUDESI, Fundación para el Desarrollo de la Ciencia, que depende directamente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y tiene su
trabajo cumple su función justamente en el estado Amazonas venezolano. Ahí tenemos nuestra estación experimental. FUDESI entonces es algo así como una representación del compromiso social de la academia, porque se dedica fundamentalmente a lo que podría llamarse desarrollo sustentable de la región, pero basado en la gente, en las personas, y además en la defensa de todo lo que son los recursos naturales que están en vía de extinción. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahí? Bueno, formamos líderes comunitarios que puedan tener más conciencia sobre el sitio en donde están, la importancia de lo que tienen entre manos como recurso natural, importantísimo. Le enseñamos a no ser nómades, a hacer un uso racional del suelo. Se podría llamar que se podría decir que también se hace transferencia tecnológica, en el sentido, digamos, de enseñarle a estas comunidades el uso de pequeñas tecnologías que les permiten de alguna manera una mejor preservación de sus recursos y una posible venta de ellos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de recursos naturales, tanto vegetales como animales. El copoazú, que es una maravilla, la piña, que también se da, al igual que acá, muy buena, el pato real, etcétera, etcétera. Entonces nuestra acción está enfocada a la sostenibilidad de las poblaciones indígenas en la zona y evitar de esa manera o tratar, digamos, de disminuir de esta manera el daño que puedan hacerle a su entorno natural. Si alguien tiene interés, hay una página web que es www.fudesi.org.be, en donde de alguna manera ahí se expresan y se explican los programas que estamos haciendo. Ahora, ¿hay relación entre esa fundación y las universidades? Sí la hay. Por ejemplo, todo lo que es el análisis, la determinación de los contenidos, digamos, alimentarios de las especies autóctonas, lo hacemos a través del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela. Hay otras actividades que también se realizan con institutos universitarios, fundamentalmente por la capacidad de convocatoria que tiene la academia. La academia puede, a través de su prestigio, vamos a ponerlo en términos grandes, convocar investigadores para generar programas y proyectos de investigación en función de un desarrollo determinado. Tenemos un grupo de trabajo en el área ambiental, en donde se trabaja en cambio climático y en donde podría caber perfectamente cualquier tipo de iniciativa o de programa que se genere en este encuentro. Yo estoy muy contento, de verdad, de haber venido, porque desde hace tiempo, desde que fui a Mamiraguá, tuve la fortuna de ir a Mamiraguá, vengo buscando la manera de relacionar a FUDESI con otras organizaciones o instituciones, porque lo que necesitamos es simplemente relacionarnos con instituciones pares a las de nosotros para fortalecer, para mejorar nuestra productividad en términos científicos, en términos de educación, cualquiera, digamos, de los aspectos que se quiera manejar. Tal manera que esto para mí va a ser muy importante, llevar esta buena noticia a la academia. Y creo que las academias de ciencia pueden jugar un papel muy importante en este desarrollo, porque justamente no dependen de los gobiernos. Porque cuando los gobiernos cambian, cambian las personas y cambian los programas.
las academias tienen más continuidad en el tiempo, tienen cierto prestigio y en consecuencia pueden, si no garantizar, por lo menos dar la esperanza de una mayor continuidad en el tiempo. Y la otra cosa es que tienen capacidad de convocatoria científica. Eso es muy importante. Fundamentalmente, nuestros países amazónicos necesitan formar recursos humanos. Eso es fundamentalísimo. Si no tenemos gente capacitada para hacer investigación, para entender los problemas, no podremos hacer absolutamente nada útil o válido. Esa es la primera cosa. Y en segundo lugar, diseñar estrategias de desarrollo, de investigación y de desarrollos tecnológicos que nos puedan ser útiles para cualquiera de las áreas que aquí se han tomado. Todas son importantes. El asunto no tanto es mencionarla, sino decir en qué yo estoy capacitado para resolver este problema o para atacarlo adecuadamente. De tal manera que, bueno, esto es lo que yo les decía, vamos a crear redes de trabajo alrededor de un proyecto. Nos beneficiaríamos todos los países aprovechando del mayor desarrollo de otros, y de esa manera creceríamos mucho más sólidamente con miras al futuro. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la Academia de Ciencias del Brasil por esta oportunidad. Realmente en el Perú existe un cambio estratégico para ver las cosas y enfocar de una forma diferente el sistema de desarrollo nacional. En principio, tenemos los mismos problemas toda la zona andina, toda la zona amazónica, tenemos los mismos problemas. Problemas de deforestación basado en la agricultura, y en el caso peruano, por el avance de los cultivos de coca, no solamente en la parte de la zona central del Perú, sino también en la zona limítrofe con la parte de Brasil y Colombia. Hoy tenemos cerca de 40.000 nuevas hectáreas sembradas en el trapecio amazónico, lo que implica un mayor esfuerzo nacional para buscar alternativas distintas a la coca que sean beneficiosas para esas poblaciones. La pobreza, de alguna manera, es igual en casi todos, con diferentes índices, y necesitamos combatir lo que es la anemia. Básicamente, la desnutrición. Sin embargo, nuestros niños no aceptan las dosis, las raciones que entregamos, porque no están adaptados al paladar de ellos, el sabor, la textura, el aroma. Y necesitamos un esfuerzo mayor para desarrollar nuevos compuestos o componentes o nuevas dietas para mejorar la alimentación de ellos. Sin embargo, cuando observamos la deforestación en nuestro país, vamos a encontrar una serie de variables que evidentemente están ayudando a alterar el cambio climático global. En este orden de cosas, para nosotros es muy importante la evaluación rápida, precisa, que sirva para generar un sistema de alerta temprana en cada momento que se produce un cambio ambiental. Sin embargo, nuestras condiciones de país no han estado preparadas para ello. Por eso el Estado peruano ha cambiado las políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha cambiado la ley universitaria para modificar entonces todo el grupo o la masa crítica universitaria, incluyendo lo que es ya la formación universitaria basado en los trabajos de iniciación científica, dado de que en Amazonía tenemos más de 20.000 alumnos universitarios. En el caso de la Amazonía, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana que yo presido es la universidad referente para la Amazonía peruana y por lo tanto tiene un rol preponderante para liderar la investigación, la innovación dentro del
dentro del sector. Veamos en cuanto a los cambios que existen. Cuando empezamos a analizar y evaluar los cambios ambientales producidos por la contaminación, la deforestación, nos encontramos que faltan sistemas rápidos para poder evaluar las imágenes de satélite. No lo tenemos. Necesitamos mucha gente para hacer eso. Entonces necesitamos softwares mucho más potentes que nos ayuden a tener la información en la mano. Pero toda esa información necesitamos almacenarlo. Y ese almacenamiento de la información que es deficiente para nosotros. No tenemos las supercomputadoras. No tenemos los sistemas de colecta de información en el campo que pueda transmitir y pasar rápidamente a nuestras bases de datos. No tenemos aún los mecanismos de seguridad de la información, de almacenamiento de la información y la salida de la información. En este momento, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana ha venido colocando sensores en los cuerpos de agua para determinar lo que es pH, turbidez, ¿no?, entre otros, y como elementos que puedan ayudarnos a determinar el grado o los niveles de contaminación de los ríos, de los cuerpos de agua. Pero toda esa información es en tiempo real y falta una computadora tan grande para almacenar toda esa información y esté disponible para los diferentes actores que necesitamos. Entonces, la necesidad de inversión en ordenadores de este tipo para nosotros es crucial. Otro aspecto importante para nosotros es lo que corresponde al cambio de uso del suelo. El cambio de uso del suelo por la agricultura. Hemos entrado a un programa de reforestación de esas áreas desmatadas, de esas áreas sin cobertura. Sin embargo, nos hemos olvidado de que las maderas van a producirse o van a aprovecharse de aquí a 40 años, 50 años. Pero sin embargo, hay otros productos que van a producirse, que van a aprovecharse mucho más rápido. Ejemplo de especies que producen aceites esenciales orientados a la salud, a la cosmetología y entre otros, cuya producción puede estar antes de los 5 años, antes de los 4 años o antes del año, y que combinadamente con las plantaciones forestales podrían ayudarnos a nosotros a generar un ingreso económico a esas poblaciones. Cuando empezamos a evaluar el impacto que tiene la agricultura, la coca, y no solamente eso, sino los grandes ríos de vientos que van desde la zona atlántica, y es común en el caso nuestro, que van desmatando estos ríos, que van desmatando áreas boscosas grandes en el sector. A veces nosotros hemos detectado hasta 1.500 hectáreas, 2.500 hectáreas que han sido desmatadas en un par de minutos. Entonces, nos da la idea de que hay cambios muy grandes. Esto implica un esfuerzo enorme dentro de Amazonía para instalar las redes de parcelas permanentes en el campo. En ese sentido, el diseño del inventario forestal nacional se viene orientando para dejar para que estos se puedan evaluar repetidamente en el tiempo. Pero toda esta información, ¿a dónde va? Necesitamos disponer entonces de las redes de información entre nosotros. Necesitamos retroalimentarnos entre las diferentes instituciones, porque si se queda en manos de uno, no permite realmente apoyar la investigación. Vayamos en cuanto al monitoreo del bosque. Generamos cientos de datos. Si a esto los agregamos los colectores meteorológicos, entonces vamos a tener millones de datos en forma instantánea. Entonces necesitamos mejorar la cobertura de internet, del internet satelital, para poder que esta información esté en tiempo real en nuestras centrales y de ahí poder distribuirlos a los demás. Entonces pensamos que debemos hacer un trabajo mayor. Por eso es que como universidad también venimos trabajando con la Fuerza Aérea de Perú para instalar en todos sus aviones pequeños cámaras, ¿no?, hiperespectrales
multiespectrales que nos permitan hacer varios barridos y empezar a tener imágenes mucho más secuenciales, mucho más a mayor detalle, que siempre necesitamos para ayudar al desarrollo agropecuario, acuícola, forestal, pecuario y entre otros. Realmente es un desafío para nosotros y uno de los aspectos importantísimos es la colaboración y la contribución que necesitamos en la parte de biotecnología. Tantas plantas medicinales que tenemos, tantos hongos que tenemos, si esos hongos no sirven, no tienen características o propiedades antibacterianas, antimicrobianas, pero entonces deben servir para la alimentación. Raíces, lianas, ¿verdad? Que vienen produciendo componentes, que tienen componentes activos, válidos para controlar y combatir parte de las enfermedades mayores. En ese sentido también venimos trabajando para obtener las recetas o buscar una respuesta contra el dengue, malaria y entre otros de las enfermedades tropicales. Es así que ahora estamos formando lo que es el Instituto de Medicina Tropical en Iquitos para ayudar a fortalecer esta línea de acción. De hecho, esto no es posible si es que no trabajamos en colaboración con las otras instituciones que trabajan en este sector. De ahí mi eterno agradecimiento a la comisión organizadora por habernos permitido venir a esta zona y al mismo tiempo hacer el contacto con el profesor de las universidades que están en el sector para poder aunar esfuerzos tendientes a mejorar la tecnología, tendientes a obtener mejores procedimientos, protocolos de investigación en nuestro medio. Muy bien. Yo no he preparado ninguna presentación, no sabía que iba a hablar. Pero Hernán Shaimovic hablará mañana, ¿no? O sea, este el misterioso Marcos que nos comunica estas cosas. Comunicó a mí hace una hora atrás, me comunicó que usted habla mañana. Entonces, algunas reflexiones basadas en el trabajo de que tenemos mucho orgullo por la Academia de Ciencia hace no sé cuántos, 10 años, 8 años, un poco más de esperanzas. Bien, el gobierno brasileño recientemente ha hecho un esfuerzo grande para priorizar la Amazonia en términos de educación, de elementos que mejoren la educación en la Amazonia. A nível de universidades, sobretudo, e como já mencionei antes, de becas especiais para a Amazônia. E se isto continua, temos um câmbio agora de governo, mas temos a esperança de que isto vá continuar. Então, a partir de aí, eu creio que esta colaboração específica com a Amazônia brasileira pode se estender à Amazônia como um todo. Não se pode dizer exatamente nesse momento, mas eu diria que pode se passar de continuar com esta prioridade da Amazônia brasileira a nível do Ministério da Educação brasileiro. Então, essa é uma tradição do Brasil, estender esta colaboração,
repito, a la Amazonia como un todo. Una noticia interesante, por ejemplo, es que la Academia Brasileña de Ciencias está reiniciando con un proyecto piloto de tener un número relativamente grande de jóvenes de graduación, ¿no? Por tanto, de nivel de la universidad, no de posgrado, a visitar laboratorios buenos del sur de Brasil. Entonces hay un proyecto, esto había hace mucho tiempo, por razones que no importa, que yo mismo no entiendo, que no importa, por tanto, no tuvo continuidad. Pero ahora retomamos este proceso con un proyecto piloto y seguramente, bueno, yo soy optimista siempre, va a marchar. Esto puede ser después, se llama, tiene el nombre de un presidente que ya no está vivo, antiguo presidente de la academia, que es Aristides Pacheco Leão, que fue un gran cientista brasileño. Entonces, lo que estoy intentando decir, que hay posibilidades de una buena colaboración a nivel amazónico, creo yo, se continúa con la Amazonia de Brasil. Seguramente la Academia de Ciencias de Brasil va a defender este punto de vista, que es normalmente bien aceptado. No sé si estoy hablando portugués o... Estoy intentando hablar español, pero no marcha. Portuñol, no marcha. Entonces, esa es una posibilidad muy interesante. Otra, como dije yo, a respecto de un satélite de comunicación que probablemente vamos a tener dentro en breve. Hubo una frustración hace un año porque este satélite es en colaboración con China y hubo un defecto, no, incertidumbre, es normal, ¿no? En matemática casi todo es incierto. Hay un grado mayor o menor, a no ser que el programa sea muy simple, lineal. Entonces, el lanzamiento que era responsabilidad de China, que no marchó bien. Pero vamos a repetir ese año. Entonces, ese es un punto. Otro punto que abre esperanzas grandes es exactamente en la parte de biotecnología, que fue mencionado por el colega de Perú. Hay un instituto en Manaus que, por razones, estoy hablando, ¿eh? Silencio por ahí. Entonces, este instituto tiene, muy interesante, no marchó por razones que no importa definir acá, pero abrió una, es muy bien equipado, no sé si está actualizado la equipaje, pero tiene todo para no marchar bien y no marchó. Ahora se abre una esperanza grande, porque este centro está en el mismo ministerio que Inmetro. Inmetro, el nombre está diciendo, un instituto importante en Brasil,
y que marcha muy, muy bien. Esto fue casi una revolución que se pasó en el metro. En los últimos 8 años o algo así. Hoy es una institución de que nos orgullamos. Bien, del mismo ministerio que se llama de Desarrollo y Comercio Exterior está este instituto. Y la gente del metro empieza a se movimentar para contribuir para una solución para ese centro de biotecnología. Entonces, yo estoy hablando de sueños, de esperanzas, pero yo creo que algunos de ellos deben marchar. Y ahí hay un camino, no es el único, para promover la integración de Amazônia com colaboração educacional, técnica e mais allá da investigação de alto nível. Isso é a minha mensagem de esperança. Muchísimas gracias. Y con este mensaje de esperanza y con estas presentaciones tan interesantes, yo les voy a invitar a que tengamos exactamente 15 minutos de café y que vengan con preguntas que podamos fortalecer este debate, porque como ustedes han visto, tenemos mucha experiencia alrededor de esta mesa y nos gustaría mucho fortalecernos y recoger todo lo que ellos puedan darnos para formular este programa que estamos empezando en la Amazonia. Gracias.